compañeros insurgentes, y aquí les vengo a contar para que todos nosotros tengamos la libertad, libertad de nuestros pueblos y también a la nación. Compañeros milicianos, tomaremos el ejemplo. Ejemplo de insurgentes que ven en las montañas preparando para el combate, para defender al pueblo. Mientras el gobierno duerme junto con sus generales, para perder el poder y a sus grados militares, y también al imperado, pero toma las naciones. También a la reserva que se sigan preparando, porque la revolución ya está más avanzada, como miles compañeros que son revolucionarios. Todo pueblo mexicano se levanta con las armas a tomar el 11 puntos, no tenemos que ganar, porque somos mayoría y tenemos la razón. Compañeros ilusiones, aquí les vengo a cantar para que todos nosotros tengamos la libertad, libertad de nuestros pueblos y también a la nación. Compañeros milicianos, tomaremos el ejemplo. ¿Puedo separación? ¿Por qué nos eligieron? Porque el pueblo quiere, pues, que tengamos esos materiales. Quiere el pueblo que tengamos esos equipos que hace mucho tiempo no la teníamos. También de los 3 días me pareció bien, porque cómo se puede manejar una computadora, cómo podemos trasladar informaciones en otra parte, cómo se puede guardar informaciones en el disquete, cómo se puede borrar un documento. Que el ejército puede entrar aquí en nuestra Aguascalientes. Pues si tú puedes hacer, o sea, tener ese conocimiento, puedes hacer o comunicar con la gente de afuera o algún periodista de confianza, y para hacer publicar inmediatamente. Creo que eso me pareció es algo importante, ¿no? Y eso, pues, es bueno, un buen beneficio para nosotros, ¿no? Porque para la comunidad, ¿no? Estamos aprendiendo esto, pues, porque a veces los hombres salen a trabajar en el campo y nosotros nos quedamos ahí en la casa, y cuando hay veces hay movimiento, por eso nosotros queremos aprender de enseñar estos trabajos, porque ahí sabemos que algún día llega movimientos, nosotros estamos para grabar. Con esa cámara, deje ahí. No puedes. Espaldas. Espaldas, no se resiste a un oficial. No somos de aquí. ¿Qué? A ver, ¿qué pasó? A ver, no va a grabar. No va a grabar nada. También. No va a grabar nada. Fórmense ahí, hagan una fila. Paga tu cámara, No. Estamos aplicando la ley de fuegos explosivos, así es que los tenemos que revisar, y no se resistan porque esto es una ley federal. No, pero ¿por qué no hay pase? Nosotros, que no tenemos no tenemos con qué trabajar, no conocemos derechos para poder firmar algo que sucedió en nuestro pueblo, pues. Y por eso es que nosotros venimos a trabajar aquí en este taller, a aprender
para que así podamos ayudar a nuestra comunidad, no solo a nuestra comunidad, sino también a otras comunidades que sufren lo mismo que nosotros estamos sufriendo. Pues me empezaron a agarrar, me empezaron a golpear y entonces, como yo, pues, no me quería yo dejarme. El año de 1996, y eran como el 17 de junio comenzaron los paramilitares a organizarse. Pero cuando vimos el helicóptero iban llegando, nosotros no sabíamos qué cosa era. Y tenemos todo el trabajo, como maíz, ganado, caballo, cerdo, pollos y aves de corral, ¿no? Todo tenemos. Y cuando empezaron a llegar y empezaron a hostigar, pues los tiroteos más primero, los balaceros. Y entonces la gente, todos salieron huyendo. Algunos fueron heridos, algunos fueron muertos. Salimos y fuimos refugiados en otras comunidades. Como 4 meses estuvimos fuera de la comunidad donde vivimos nosotros. Perdimos 3.200 cabezas de ganado y 178 caballos y cerdo. Eso sí, no te sé decir su número porque era un número bastante. Y tenemos varios compañeros que fueron agarrados y en falsas acusaciones, pues. Pero tenemos varios compañeros ahí en presos en el Cerro Hueco. Pero los de Paz y Justicia, ninguno están preso. Nosotros nada más estamos llenando los cárceles. Nos va a servir muchísimo lo que estamos aprendiendo, cómo usar la cámara de video. Y grabar todo lo que queda para probar que sí es verdad, que estamos siendo víctima de todos, que de todo lo que nos acusan y no tenemos ningún delito. Lo único que queremos es que todos conozcamos nuestros derechos y que nos respeten. Para defender al pueblo.